carcajadas te quitan la pena, olvida el control. La opción de las 12. ¡Qué lo que! ¡Buenas! Saludos, buenas tardes, familia. Pero a mí me encanta, sí. Que lo que, dile, ni segura. Saludos, República Dominicana y el resto del mundo. Así arranca Porque Somos Diferentes, la industria, el humor dominicano, la opción de las 12. Que lo que, cachichán. Ustedes están en cuento, espérate, que a mí me toca hoy como que set principal, así. ¡Saludos, buena! ¿Qué lo que con qué lo que? Esto es la opción, la universidad, la industria. Pero es que no, yo necesito algo como, déjame ver, si sentada en el parque. Señores, van, hola, al aire. Aquí hay un coro, entonces yo no me concentro. ¿Qué es lo que en este grupo? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cuadrando qué? Cuadrando la comedia que viene. ¡Ah! Y así es que estamos. Así es que estamos. Pero es que yo, háganme coro. Miren, yo amanecí como así, por bachatear hoy lunes. Manuel, ven. Ven, Manuel, báilame. Es la bachatita así como la nueva cara. Javi Lamour. Ay, Manuel, bátelo. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. ¿Cómo es que se baila? ¿Cómo es que se...? Señores, ¿pero qué es esto? 2 horas al aire, iniciando esta semana con la bendición del Todopoderoso y la sintonía de ustedes. Gracias, porque cada día nos honran con su sintonía. Al aire, la industria, el humor dominicano, la opción de las 12. Bienvenidos. Chino y que él tiene otra. Dime, mami. Hola, mi amor.
bonita. No. Porque no, no me digas que tú estás. No, no. Hombre, no, tan feo. No. Sí, ah, le digo, sí le digo. Anda la vaina. Eso es lo que te quería explicar. Señor. Déjame explicarte. Dime, mi amor. Yo fui a una reunión familiar de Elías Piña, tú te acuerdas que tenía una reunión. Uh-huh. Entonces, cuando vengo de allá para acá, que venimos. Desgraciado. Coño. Explícame. Entonces, cuando venimos. Tú verás. Cuando vengo de allá de la guagua, veo a este señor que viene al lado mío y yo digo, bueno, un pasajero normal. Me bajo de la guagua, cuando cojo el taxi, se me monta en el taxi. Uh-huh. Se me mete en el taxi. Ahí voy y digo, oh, pero venga, cancelé una bola que quiere. Me bajo a mi casa, cuando me bajo a mi casa, se mete en mi casa. Ahora él anda para arriba y para abajo conmigo, ahora él dice que es mi sombra. Que es mi sombra, cuando quiera que yo voy, que él es mi sombra. O sea que por eso es que tú me estabas faltando. Por las... eso es que te estaba faltando. Mi amor, y si... Yo tengo una semana que yo no tengo vida. ¿Y si en Elías Piña a ti te hicieron una brujería o te mataron? No, yo no creo, yo no creo en eso, además en Elías Piña. Dale, pues está bien, mi amor, ya yo... De gracia. No, pero así no. Tú me puedes dejar vivir mi vida. Así no. Dame un segundito, señor, por favor. Por favor. Hable con él, hable con él. Soy su sombra. Ande el día. Hermano, pero déjeme. Esa es mi novia. Mi amor, pero tiene familia, ¿eh? Pero sí, tenemos que hacerlo porque yo tenemos que casarnos. Y entonces, si nos vamos a casar ahí en la cama, ¿cómo va a ser con él en el medio? Yo le ayudo. Él no necesita ayuda. Así que, por favor. Gracias. Ese es mi mind. No, este no es así. Yo tengo una solución. Yo conozco un médico, un psiquiatra, porque es un trastorno. Y hay que buscarle una solución. Y no se puede resolver con un palo ese trastorno. Y meterlo por una barranca. No, vamos a dejar la violencia, vamos a llevarlo al doctor, porque yo te amo, yo quiero estar contigo, pero con ese esperpentro atrás. Vaya, pero Dios. Pero hijo de la cebolla, pero tú no entiendes, perdón, que estoy con mi novia, que te me despegue. ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres mi sombra? ¡Tú no eres mi sombra! ¡Soy tu sombra! Voy a llamar al doctor para que... ¡No te asombres! Voy a llamar al doctor. Llama al médico. Sí, aló. Yo quiero una cita con el psiquiatra. Pero no, para ahora mismo, en 15 minutos estamos ahí. Está bien. Sí, okay, gracias. Vámonos, mi amor, vámonos. Hermano, que no me caiga atrás, que me deje tranquilo, por favor. Que me deje vivir mi vida. Ya hice la cita. Vamos. ¿Cómo va a ser, mi amor? Sí. No, mira, ese problema que tú tienes con el hígado, yo te lo puedo resolver. Porque ese es un problema psicosomático de la cual yo me encargo. Mira, si tú tienes el hígado malo, mira, tú compras cebolla. Dos sopitas y tú verás cómo se pone el hígado de bueno. Claro. Saludos. Sí, un momento, por favor. Sí, me llegó mi cita. Buenas tardes. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias. ¿Pidieron una cita aquí? Sí, yo fui yo la que llamó. Fue usted la que llamó. Fui yo la que llamé. Explíqueme cuál es el problema. Él es mi novio. Ok. Nos vamos a casar, cabe destacar. Y este señor se hace llamar su sombra. Ok, pero aquí... Déjame contarle. Te igual. Que te me quite de atrás, que me quite de atrás. Que vuelo de atrás. Que me quite de atrás. Mire, doctor, yo fui a Elías Piña. Ajá. Cuando vengo de allá para acá en la guagua, este caballero se me monta al lado para no cansarle el cuento. Se me montó en el taxi, fue a mi casa y ahora cuando quiera que yo voy, él me anda atrás y dice que yo soy, que él es mi sombra. Sí, pero yo puedo consultar nada más a una sola persona. Aquí no pueden haber tantas. Ah, pero es a él entonces. No, a los dos. Yo tengo que consultarlo a usted. ¿Cuál es su nombre? La sombra, hable con él. Ah, ¿cómo que hable con él? ¿Usted tiene un baño aquí? ¿Voy a ir al baño? Sí, el baño está allá al fondo de la izquierda. Al fondo, sí. ¿Me va a dejar? ¿Estoy caminando? Esto es algo increíble. Hay momentos que uno ayuda. No. Para registrarlo aquí, denme el número de cédula, señor. Habla con él. Ay, coño, ¿qué está pasando ahora? Ahora también. Bueno, pero mira, tiene un problema grave. Yo no tengo vida, así. Bueno, déjeme ver si usted está malo, a ver si sí. ¿Yo? Sí, o sea, yo no es él, es a él. Revísenlo. Es a él. A usted, que tengo que revisarlo. Es a él que tiene que revisarlo, no es a mí. Asombroso. Pero mira, él está muerto. ¿Él? No se oye el corazón. Él no muere. Está grave. ¿Ay? Ay, no, espérate. Que no lo tenía puesto. ¡Ay, Dios mío! Telecentro. Telecentro. Sí.
Está bien. Juntos siempre. El problema. Quítame el brazo. ¿De dónde usted me dijo? Pregúntale a él. ¿Tú quieres boca? Oye, ¿De dónde es él? Ese yo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? A perseguirlo a él. Tranquila. Eso no me duele, estoy asombrado. Es un problema muy grave. Él viene de Elías Piña. Para mí que los familiares son... ¡Pero que por Dios! ¿Aquí es que tú estás metido? Eche para acá, menor. Pero... No me estamos viendo. ¿Aquí es que tú estás metido? Yo vengo de Elías Piña atrás de... Ven acá, manito. ¿A ese es tu hermano? Sí, es mi hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dame un abrazo a tu hermanito, ven. Allá está mamá preocupada por él, mi hermano. Preocupada y papá también. Oye, no... Ahora se ha cogido que yo quiero hacer mi sombra. ¿Qué te está haciendo sombra? Ay. Él lo hace eso. ¿En qué año que están? 2017. En el 2018 se despega de ti. Espérate, ¿en el 2018 se despega de ti? Yo tengo que esperar un año que él se despegue para yo casarme. Pero claro, porque es sufre. Tienes que esperar eso, doctor, mismo. Un año que él se despegue para que tú te pegues. Doctor, él sufre de trastorno mental. Sí, trastorno mental. Tú tienes trastorno psicomotriz. Y entonces él con los cuerpos está pegado a ti. Mira, atrás de mí. Y vengo yo de Elías Piña, oye, cogiendo lucha. ¿Tú sabes lo lejos que Elías Piña? No, muy lejos, muy lejos. No, pero yo le agradezco a Dios, gracias. Mira cómo estoy rompiendo. No, gracias, hermano, que te gustó un poco. Sí. Ahora tú sabes cómo es. Yo tengo que irme, mi hermano. Yo quiero que usted me consiga el pasaje. Porque no, usted. Pero acá. Y eso y el pasaje, allá hay un cheño que libre. 5,000 pesitos. ¿Cuánto? 5,000 pesitos. De aquí a Elías Piña, 5,000 pesitos. ¿Con 5,000 tú lo haces? Sí, yo lo hago con 5,000. ¿Es por Elías Piña? Mala consulta. Ay. Muchas gracias. Ay. Por fin salí de ti, por fin. Es que por fin salí de él. No, para yo irme, yo lo que le vine a traer fue la ropa a él. ¡Gracias! ¡La consulta! Opción de las 12. No hay otro igual, no hay nada mejor. La opción de la risa te quita el dolor. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero. Vamos. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Yo soy la doctora Divisa Layola, la que más sabe, Hacho bendito, de viajes en Yola. Espero que tengan un buen almuerzo ahí sentadito disfrutando de la opción de las 12 que le está dando en la mamazota. Quiero que ustedes sepan que yo soy Divisa Layola, la que más sabe de viajes en Yola. Ten cuidado con ese maco, porque si el maco te mea, te puede dar paño, bendito. Hoy yo quiero que ustedes sepan, que el país lo vea, que el mundo entero se va a dar cuenta de que yo tengo el orgullo y el placer de que no soy igual que esas que tienen programitas por ahí, que son una picacácara, una pellica queso. Ni una come coco, porque yo sí es verdad que tengo mi boca grande para decirle y que ustedes me entiendan que yo sí sé, porque yo me he ido más de 150 veces en Yola, no he llegado, pero estoy haciendo el intento. Así es que hoy, en el día de hoy, voy a dar los números de teléfono para que ustedes me llamen y yo pueda suplirle las necesidades que ustedes tienen a la hora de usted viajar a Puerto Rico. Usted puede llamar al 809-826-8904 y le voy a contestar todas sus inquietudes. Cuéntamelo, tenemos una llamadita en el aire, se la voy a pasar. Ay, sí, pásamelo, pero estamos en la cúspide, como usted dice uno. Usted sabe de esta vaina, estos ratings matando. Dígame, yo te la voy a poner esta vaina. Mira la llamada. Hola, llamada. Aló, buenas, bendito. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló, buenas. Divisa Layola. Sí, es Divisa Layola, la que más sabe de migración. Ten cuidado con ese maco. Ay, que cuidado con ese maco. Eso porque no me gusta. Si el maco te mea, te puede dar paño. Ay, que mea. Ajá. ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, yo quiero saber. Ya, usted es bonita. ¿Es verdad? Sí. Y eso, que no fui al salón, pero. Quiero saber el itinerario de los viajes, cuántos viajes tiene, porque quiero irme de aquí a este país. Oiga lo que le voy a decir, tiene que tener mucha precaución, pero ahora mismo los viajes están full por el verano. Usted sabe que estamos en verano
y todas las yolas están full, pero tenemos un espacio que lo podemos dejar en stand-by, bendito. Entonces usted se queda ahí. Si hay algún pasajero que se vaya a ir en la yola y por una apleplogía que esté metido en el monte, usted sabe, le da eso, entonces lo llamamos a usted para que usted aborde la yola. Ese le sale más barato, pero tenemos otro que es en un furgón. Usted se mete en el furgón, pero usted sabe cómo es eso. Usted tiene que pagar más dinero por eso porque usted tiene que comprar un tanque de oxígeno porque es un hoyito pequeñito. Doctora. Estoy en el aire. No, ya yo lo corté. ¡Ah! Gracias. Antes de yo entrar en el coordinador, córtamelo. Yo no sé qué yo voy a hacer sin ti, coordinador. Sí, porque ese que llamó ahí es un baboso. Mire, tenemos otra llamadita y coja esa. ¿Es verdad? Sí, ese yo sé si es duro, sí. Vamos al aire. ¿Qué hubo? ¡Aló, buenas tardes! Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? La doctora Divisa Layola, aquí en la opción de las 12, matando la liga. Ten cuidado con ese maco. Sí, estoy llamando porque no quiero viajar, ¿no? Para recordarle a usted lo que hablamos. Es de Yolanda Tour que le hablan. ¿Qué? Sí, Yolanda Tour, por un viaje que usted solicitó en Yola. Corta. Vámonos. A comerciales. Estoy en el aire. No me cierre, señor. Corta. Cama larga, córtalo. Vitico, llévatelo. Cama larga nunca oye. Dile que me lo corte. Aló. Esa llamada como fuera de la. Aló, hola hermano, ¿cómo estás? Sí, yo soy la doctora Divisa Layola. Ah, Divisa Layola de Lejola. Sí, sí. Sí, aquí tenemos un ticket que usted compró en Yolanda Tour. Sí, de un bote que sale del muelle de Jaina para Puerto Rico. Esa soy yo, sí. Sí, que la vamos a llevar escondida en un furgón. Ay. Sí, ¿es usted? Sí, soy yo. Es para confirmar, sale a las 3 de la mañana. ¿Está dispuesta? Claro que sí, espéreme allá. Está bien, gracias. Ella ya sale, ya va a salir, sí, ya va. Coordinador, el palo, el agasto usted acaba de dar, así que usted se me va a quedar aquí en la oficina, porque yo también me voy en ese viaje junto con Boruga, que se fue del país, porque esta vaina no la aguanta nadie. Le digo una cosa, busque a otro para que lo deje aquí, que yo también reservé para ese viaje. Y es fácil, vamos. Pasando en el Distrito Nacional es digno de nosotros pues darle seguimiento hasta que se cumplan las órdenes de ese gran síndico del Distrito Nacional. ¿Usted se ha dado cuenta de esa iniciativa tan buena de sacar a todos los limpiavidrios de los semáforos? Eso es maravilloso. Yo pasé un susto con Marva, muchachos, de eso. No, y más cuando ellos no saben que uno no tiene cristal, ¡pum! Se la tiran en la cara. Claro. Pero ya, gracias a Dios, no hay ni siquiera una manzana la están vendiendo ahí en las esquinas. Bueno, ahora hay algo que vi que los periodistas y la sociedad está un poquito medio inquieta con relación a los locos que hay en la... Ay, los dementes, sí. Sí, los dementes que están en la calle. Ahora es el trabajo de nosotros recoger esas personas. Hacer el censo para... Por favor. Y llevándolo ahí mismo, porque andamos con la camioneta ahí mismo para eso. En apariencia, aquí en este parque no hay ninguno. No. Pero hay un parquecito por allí. Sí. Que podemos vigilar a ver si aparece. Vamos a ver qué encontramos por acá, colega. Venga por aquí. ¡Yo no la uso! ¡Yo no la uso! ¡En paz, Jainá! Era una pisañeca. Y me sirven. ¡Qué suerte, loco! Si yo estuviera loco, yo no supiera que el cantante de origen dominicano y boricua llamado Zuna está más salado que Omega. ¡Yo no lo uso! ¡No! ¡En parte hay nada! Después ese microfonazo le han caído los palitos encima. ¡Si yo estuviera loco! Yo no supiera que al presidente Danilo Medina, que está trabajando bien, le quieren hacer daño. Y que con eso dije que él va para el 2020. ¡Él no se va a reelegir! ¡Él no se va a reelegir! ¡En paz, Jainá!
persona la condición de vestir y lo que dijo, este es un loco, es un candidato para que nosotros, sí, pues... Si no está loco, está muy cerca de serlo. Bueno, pues encárguese usted de hacerle la pregunta. ¿Quién que está loco? Hágame el favor. Pero no, pase. ¿Quién que está loco? Pase por aquí, por favor, sí. ¿Caballero? ¿Quién fue que dijo que estaba loco? No, jamás, nadie. No. La apariencia a veces llama mucho la atención a una persona. Nos gustaría saber, para descartar cualquier duda, ¿a qué usted se dedica? La apariencia engaña, señora. ¿Sí? Porque si yo saliera desnudo, la gente cree que yo soy desnudo, pero puedo hacer un cohete chino. También podría ser, sí, sí. ¿A qué sí. médico? Usted tiene una cara de loco maravillosa, pero... Sí. Nosotros lo dudamos, claro está, pero ¿a qué se dedica usted? No queremos saber qué. Yo soy ginecólogo. Sí. Ah, pues usted tiene que haber visto muchos niños, sí, nacer, sí. ¿Eh? Ginecólogo obstetra. Sí. Ajá. Sí, yo he visto muchos niños nacer. ¡Puja! ¡Puja! Ay, eso, mire, eso es muy loable. Colega, por aquí, yo no soy loco. Sí. Mucha gente se confunde con nosotros, la gente que somos diferentes a los demás. Sí, claro. Es que somos locos. Sí, la Constitución dice que no se debe llamar la atención a esas personas, sino que hay que dejarlos que se desarrollen. Sí. Claro. ¡Adelante! Yo entiendo, yo entiendo que una persona que sea tan coherente, incluso claro, habla de una profesión, no lo es. Claro. Vamos a ir seguido. Vámonos para el parquecito de allí. Sí. Con su permiso, caballero. Por ahí ese parque está lleno de locos. Le pedimos excusa. Adiós, doctor. ¡Yo no la uso! ¡Yo no la uso! ¡Si yo soy loco! ¡Si yo estuviera loco! ¡Yo no supiera que amara a la negra! Se está yendo la patineta. Ahora no encuentra qué hacer, ahora ha salido con el cuero en muchísimos sitios, en los portales de internet. ¡Yo no la uso! ¡Yo no la uso! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo no estoy! Ah, caramba, mire qué bien que no encontramos ningún loco, sí, por allá. Sí, distinguido, yo estoy mirando que... ¡Hágame el favor, hágame el favor! ¡Usted otra vez! ¿Cómo le va? Bien. Se supone que ahorita usted tenía una bata de que era ginecólogo, ¿cierto? Sí, pero... Sí, ahí. Pero ahora, yo en verdad queremos saber cuál es su profesión, porque usted ahorita... Usted no sé, parece como que parece... Yo soy abogado. ¡Se pone que enfrente! El abogado del diablo. Sí, muy interesante. ¿Usted es abogado? A él lo metieron al infierno y yo lo saqué. Muy bien, interesante. Yo ando en el Palacio de Justicia buscando picoteitos y le digo... Cuando van en la guagua, ¡ey! ¿De cuál es tu caso? Ok, abogado de oficio. Interesante. Mire, me ha dado esta risa. Me parece que está lógico. Qué simpático. Vamos a seguir buscando otro loco por aquí. Pero mire. Sí, pero ¿quién me está dando? Sí. Hay una cuestión un poco extraña. Porque, sí. Ahorita ginecólogo y ahora abogado. Por eso estoy mirando que ahorita era abogado. Claro, queremos saber si nuestra profesión de usted es esa. Sí, sí, claro, y soy abogado. Puede seguir buscando, que allí hay mucho loco. Mira, porque... Tengo una prima que tiene tres profesiones. Claro. O sea, puede ser abogado. Por eso. Y aquí hay prostituta también, ¿verdad? Inclusive. Claro. Mire. Dígame. Tiene razón. Cualquiera puede tener tres tipos. Claro, sí, una. A mí, a llevarme a mí. Soy un loco muy viejo. ¡Yo no la uso! ¡Yo no la uso! Yo estuviera loco, yo no supiera que la página web de la Cámara de Diputados la hackearon. Y hay muchos diputados que están asustados. Porque esa página es web, ¿US o no es? Y yo no estoy loco. Pero mira, en los parques aquí están lindos, sí. Yo lo que no. Lo que me mortifica, a ver, colega, venga acá, es que... Mira cómo dejan botar esos jugos así, enterito. Es evidente de que no está bien, pero esta no persona. Bien. Ahora bien, como dijo usted, hay personas que tienen cierta conducta que no tiene que ver naturalmente que sea loco. No. Vamos a hacerle otra pregunta. Nosotros queremos saber, ¿cómo hermano, está? ¿Cómo le usted? Queremos saber de realmente, porque ahorita lo vimos, que usted era médico, luego abogado, ahora está normal. ¿Quién era abogado y médico? Pero usted está loco. Bueno, y entonces quizás ahora nos equivocamos, usted... a lo mejor nos equivocamos de loco, pero queremos saber qué clase de profesión usted tiene. Ah, soy político y en el 2040 me voy a candidatear como presidente de la República. ¡No, que yo venga! ¡Hay que arreglarlo! ¡Ahora sí hay que llevarlo! ¡Ay, yo no estoy loco! ¡Yo no estoy loco! Arregla tu vida, la hora buena.
con él los problemas. Y para que todos gocen ya empezó la opción de las 12. No hay otro igual, no hay nada mejor. La opción de la risa me pide el dolor. De mi historia, este amor más grande que el deseo de vivir, jamás podría nadie destruir. A nuestro amor, qué grande era Sandro y qué grande soy imitándolo, igualito. Sin duda, de La Vega para el mundo, el mejor imitador de Sandro, pero no estoy aquí para destacar esa gran voz y esa gran figura de la canción romántica latinoamericana, sino para presentar al más grande político que ha parido la República Dominicana, futuro presidente y la futura solución a partir de 2020 hasta 2070 de todos los problemas de la República Dominicana. Con ustedes, mi jefe, el querido. ¡Bravo! La presentación que le hice. No, ¿cuánto? Ah, bueno. ¡Bien! 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 Ay, coche. Que yo, pegado todos los lambones políticos que tiene el país para yo aprender a... ¿Tú me entiendes? ¿Sabe? Pueblo dominicano. Sí, señor. De nuevo, con ustedes, el político que siempre está contigo. Bomba doble. Querido pueblo, estoy muy agradecido. Estuve andando en este fin de semana, hice un recorrido por los Cajuiles. Y ahí me dirigía hacia el pueblo más querido, hacia Bayaguana. Un pueblo que nunca me abandona. Sí, como el desodorante. Por mi madre, yo no te cambio a ti porque tú eres el que escribe esta vaina, porque si no, mira. Querido pueblo, ser político es ser honrado y buena gente. Ay, honrado. Ay, honrado. Ay, hombre. Querido pueblo, yo quiero que ustedes sepan, escuchen bien, yo quiero que ustedes sepan que este que ustedes ven aquí, bomba, nunca, óigame bien, nunca sería capaz de tomarse un refresco con su dinero. Ni con triangulito. Por eso, tanto cariño la gente conmigo. Por eso la gente me quiere tanto. Y le digo algo más grande. Sí, dígalo ahí. Yo sería capaz de que me parta un rayo ahora mismo. Que me parta un rayo. Sigue hablando ahí, parate. Mire qué susto nos ha dado ese señor. Contigo no se puede relajar, papá. ¿Así? No, no. Yo voy a dejar de trabajo. ¿Sí? No hable así, ¿no? ¿Cómo te vas a decir que lo parta un rayo? Un ladrón. Digo, un señor. No, no, no. Cuidado. Querido pueblo, es ahí mi trabajo. Sí. La niñez para mí es lo más importante. Sí mismo. La niñez no tiene diversión. Yeah. Por eso me preocupan las mujeres. Yeah. Ahí sí me conta, sí señor. Los ancianos. Sí. Pero más los niños. Sí. Por eso los niños pobres vengan a mí. Ah, claro, porque atrás vienen las mujeres. ¿Qué pasa, papá? ¿Eh? ¡El león! Hay un refrán que dice que vengan los niños a mí, que detrás vendrá la madre. La madre soltera. Ah, yo era un tigre antes de ser político. No, creo que usted le va a dar. Querido pueblo, te habla el único político, el único, óigame bien, el único político que está contigo, no solo en campaña. Por eso, querido pueblo,
Los niños pobres solamente pueden jugar la plaquita. Sí, con un matecito ahí. El topado. Sí. ¿Ustedes creen que es posible? Vitilla. Ay, sí. Eso no es vida. La escondía. Eso no es vida. No. ¿Tú te imaginas que solamente los niños pobres solamente pueden jugar la escondida, la plaquita? Sí. Eso no es vida. Ahí no hay felicidad. Exactamente. En los niños es que está el futuro del mañana. Sí, y por eso yo... No me tope. Okay. No me tope. Y por eso, de mi dinero ganado como un caballo. De mi dinero voy a regalar a 400 niños de familia de bajos recursos. Lo voy a llevar a 400 parques. Bomba. Yo mira la trompa contigo aquí, me da lo mismo. Acuérdate que yo debajo de este saco hay un tigre. Ya lo saben, querido pueblo. 400 niños los voy a mandar a parque para que disfruten, para que gocen, para que se diviertan. Pueblo dominicano, soy el querido, el político que siempre está contigo. Muchas gracias, bravo, querido pueblo. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas un gracias. Aplauso, un aplauso. Gracias. Hello. Ah, ok. Aterrizaron bien, ¿no? Ah, aterrizaron bien. Ah, los dos aviones ya llegaron. Ah, ok. Ok, me alegro mucho, gracias. No, está bien, me estaban llamando de Disney. Ah. Y del estudio Universal, donde. Universal Studio, allá donde van los niños. Oh, mandó su. De Disney World. Mandó a sus hijos para allá. Que ya los niños llegaron bien. Mandó a sus hijos para allá. Oye, y con que no. Los niños que usted le iba a pagar en los parques de diversiones se fletaron dos aviones con 200 niños cada uno y ya están en Disney. Sígueme contando, sígueme diciendo. Disfrutando de los parques, de la diversión, de la película. ¿De qué película? ¿De qué? De todos esos parques de diversiones. Mira, yo no me tomé la pastilla hoy, muchacho el diablo. ¿Qué pasa? ¿De qué tú me estás hablando? De los parques de diversiones que te iban a mandar los niños. Se mandaron a Disney y a Universal allá en muchacho, en Florida. ¡Reconcomio! ¡Tú eres loco! Pero yo no, los hijos míos no han ido nunca a Disney. ¡Tú eres loco! ¿Y con qué diablo yo voy a pagar toda esa vaina? ¿Y de dónde tú sacaste esos cuartos? De la caja fuerte, 40. ¡De la caja! ¡Ay, mamacita! ¡De la caja fuerte! 40 millones de pesos. ¿Cuánto? ¡40 millones de pesos! Para que esos niños se diviertan. Pero muchachos, el diablo. Esos muchachitos que yo estoy diciendo, esos 400, yo los iba a mandar era para el Parque La Canquiña, que hizo Roberto Salcedo. Para el malecón, para el que... ¡Para Guibia! ¡Para Guibia! ¡Pero qué ratrero! ¡Está cancelado! ¡Pero qué charlatancito! Oye, está bueno coger la canquilla y darle una pela de dulce a ese bandido. Como cada día tengo para ti excelentes recomendaciones. Si quieres buscar un calzado, sobre todo ahora para el regreso a clases a buen precio y de alta calidad, debes de ir al Zapatazo Importaciones. Recuerda, estamos en la calle Concepción Bona, esquina Pimentel, número 140 en Villa Consuelo. Llámanos al 809-684-0660 para calzar bien el Zapatazo Importaciones. Y si aún no decides qué vas a comer a esta hora del día, te recomiendo que visites la Plaza del Pollo. La Plaza del Pollo con sus martes de locura. Recuerda que tenemos ofertas desde 90 pesitos y son válidas en todas nuestras sucursales. Estamos en la Independencia, Los Ríos y La Obando. Puedes llamarnos al 809-372-6083. La Plaza del Pollo. Y nuestras chicas lucen excelentes, todo el elenco, gracias a Sandy Fashion, Sandy Fashion USA y Sandy Fashion VIP. Aquí en el país, en la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 273, Plaza Coral 2. Sandy Fashion, llámales al 809-540-7908. Y si no pudiste celebrar el Día de Papá, este próximo sábado 16 de septiembre está Chillo Zarante en Danilo Carwacha y estará compartiendo con todos ustedes junto al elenco de humoristas de La Opción de las 12. Miss Tiger, van para allá este próximo sábado 16. Venga, ya que insistes. ¿Cómo tú estás?
Mira, que me escriben por aquí una televidente, Dolores Rodríguez Lamar y su niño Ángel, que están en sintonía con el programa. Bien ahora. Ay, Dios, saludos para ellos. Saludos para ellos también, a los chicos que laboran en la Marina de Capcana. Besos y abrazos para ustedes, grandísimos. Gracias por el cariño y porque siempre están en sintonía con este espacio. Al igual... Ay, mi hijo, ven. No. Es que esto es un caso especial. No, que después tú vas a querer que yo presente la opción de las 12. Yo te conozco, ahorita vienes tú y te quedas en San Pedro y me dice a mí que presente el programa. Exactamente. ¿Sí? Y que después los chelitos tuyos los cobras tú. Claro, baby. Y yo fajado aquí, fajado como un león y diciendo Plaza del Pollo y yo. Y tú allá en San Pedro tapando una goma que nadie te ayudó. nadie te ayudó. Señor. Eso dio pena hoy. Tomé asistencia vial y me dejaron ahí esperando. Había que ver a esa muchacha llamando la goma para que la vean que estaba tapando. Por las redes sociales la mandó ella. Gracias a los chicos que me ayudaron hoy con esa goma, que se me empuñó, señores. A mí le pasa de todo. Yo estoy asustado, tú. ¿Por qué? Yo no sé qué yo busco aquí en este canal, pues yo debiera de irme para Nueva York. Si yo tuviera visa, yo me voy. Pero, ¿cómo no? Sí. Tú supiste, ¿verdad? Tú supiste. Los profesores. Con los profesores. Sí, que había muchísimos profesores que estaban cobrando. Y no, Kitty, los chelitos de uno, tú. Y no estaban dando clases, pero después vino Andrés Navarro y lo descubrió. Y le dio la yugular a todo. ¿Pero qué tienes tú que ver con ese lío? Que después vas a decir los profesores que fui yo que lo chivateé con Andrés Navarro. Porque yo estoy salado, mami. Yo estoy salado. Los otros días jugué el 15 y salió el 5. Pero, tú supiste, ¿verdad? Cuéntame. El chinito ese, el Chin Chun 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 Fuan. ¿El presidente de Corea del Norte? Sí, el loco ese. Pero él no se llama Chin Chun Fuan. ¿Cómo que se llama? ¿Chin Chun Kun qué? Tú no sabes cómo se llama. El Chin Chun, pero...